Lo siento, pero ya está decidido. No, no es una obra maestra. Ni de puta coña. Mira que antes de toda esta parte, de todo el rato enfrentamiento, 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 lo estaba pensando. Iba a decir en análisis que este juego era una obra maestra. Lo estaba pensando, macho. Pero ya... ya está. ¿La han cagado? La han cagado. La han cagado por todo el rato la mentalidad de... es que tiene que haber muchos enfrentamientos para que la gente no se aburra. Es que a la gente si no le pones acción se aburre en un videojuego. Tío, una cosa es poner acción y otra cosa es que todo el juego sea todo el rato acción, acción, acción. Tío, déjame descansar un poco. ¿No se supone que Uncharted es la saga de todo el rato acción, acción y acción? En vez de The Last of Us, y The Last of Us es algo más tranquilo, más pausado. No lo veo. No lo veo, esa diferencia entre Uncharted y The Last of Us. Y yo no quiero ponerme así, yo no quiero estar así de joder. Me está tomando las pelotas el juego. No quiero estar así, yo quiero divertirme con el juego y todo eso, pero es que no puedo, macho. Es que el mismo juego se lo está buscando. Es que no tiene puto sentido. Mira, más enfrentamientos. En plan, ¿no te puedes callar ya un poquito, Naughty Dog? ¿No puedes pararte ya un poquito de tanto puto enfrentamiento, macho? Y luego que haya gente que diga que esto es un pelijuego. Pelijuego, mis cojones. Estás todo el puto rato pegando tiros. Ya me gustaría que fuera más pelijuego este juego. Estoy hasta los huevos de tanto enfrentamiento, macho. ¿Qué pasa, chinita? La PS Vita. Juega una consola muerta. La muy subnormal. China tenía que ser. Ser lo que tiene el coronavirus. Va a ser que no, Chini. Pero te pasa por subnormal. ¿Para qué lo limpia? Si no sirve para nada limpiarlo. Mira ahí la PS Vita, ¿qué está jugando? No sé qué es eso, pero bueno. ¿Qué ha pasado, Gerbo? Gracias por seguirme. Aunque es raro, porque no ha subido el número de espectadores. Seguimos siendo dos. ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto? Ah, una llave inglesa. Si yo estaba de puta madre, tío, estaba gozando de este juego una puta barbaridad, me estaba pareciendo una puta obra maestra, te lo juro. Cuando el primero no me parece una obra maestra, pero esto me lo estaba pareciendo. Pero lleva un momento, todo el puto rato, enfrentamiento, 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 y ya se han olvidado de que existen los puzzles, se han olvidado de que existe la narrativa. Al menos no falta tanta narrativa como en The Last of Us 1, porque en The Last of Us 1... toda la mitad del juego, dice la narrativa. Venga, hasta luego, ya nos vemos al final del juego. Aquí al menos meten más narrativa de vez en cuando. Pero aún así, falta.
Tanto que dicen que los juegos de Sony son pelijuegos. Y yo estoy aquí pidiendo que sean más pelijuegos aún. Hay mucha gente diciendo, es que son pelijuegos, es que no hay nada de jugabilidad. Pues yo estoy viendo jugabilidad por todas partes, ¿qué quieres que te diga, tío? Que si fuera jugabilidad que mola, pues guay, pero es que no es jugabilidad que mole. Es jugabilidad de la que dices, joder, que acabe esta parte ya, quiero pasar a otra parte jugable. Pelaste. Tío, si me estaba echando ya, ¿qué dices? ¡Pero si he disparado automáticamente! ¡Dios! ¡Dios! ¡He disparado puto automáticamente, tío! Joder. Joder. ¿Y no le doy? Toma, calvo. La puta polla, tío. Hasta la putísima polla estoy. Estoy hasta la putísima polla. Es increíble. Es increíble. ¡Eso es la putísima polla! ¡Qué pesados que son, tío! Todo el rato me meten 500.000 enemigos, macho. ¡Pero por qué no acierto ni uno! ¡Por qué no acierto ni uno! Me niego. Me puto niego, tío. Es que me puto niego, tío. Déjame. Déjame ya.
que no puto entiendo, tío. Es que no lo puto entiendo. ¿Cómo puedes poner tantísimos putos enemigos, tío? Y que ellos no fallen ni una puta bala. Pero es que ni una puta bala fallan, tío. Es que ni una. Ni siquiera el primer de las tofas me tocó tanto los huevos, macho. Ni siquiera el primero. Porque el primero no te salían tantísimos putos enemigos, macho. Ni habían escenarios así de abiertos. ¿Por qué dice ok si aún quedan vivos? ¿Aún quedan putos enemigos vivos? No lo entiendo por qué dice ok. Ni siquiera el primero me tocó tanto la polla, tío. Con lo que me tocó la polla el primero. Tío, que los lobos son una puta facción que ha salido de la nada. ¿Cómo puede ser mucho más numerosos que el puto ejército? ¿Cómo puede ser tan puto numerosos? Y encima en un puto apocalipsis zombie. ¿Qué me estás contando? Coño. Es que yo no sé por qué ponen tantos putos enemigos. No tiene sentido, tío. Hay 500.000 putos enemigos. Es increíble. ¿Cómo puede haber tantos enemigos? Joder. Yo no quiero estar así, tío. Yo quiero estar bien. Quiero estar disfrutando del juego como he estado la gran mayoría de horas del juego. Sobre todo al principio del juego.
Cuando ya se ha muerto Joel y todo eso, esa era la mejor parte de todas. Hasta que hemos empezado ahí a tener que ir a perseguir a los lobos. Ya de entonces el juego ha decaído muchísimo. Me lo está pasando de putísima madre. Lo estaba gozando como un perro este juego. Y me tienen que joder el disfrute, tío. Tienen que jodérmelo porque es que los gamers, si no tienen disparitos, nene, no gusta. Se aburren los gamers si no tienen disparitos todo el rato. Solamente meten un montón de enfrentamientos porque tienen el prejuicio de que si no, los gamers se aburren. Solo por eso, cuando el resto del juego era la polla. Vale, es por ahí. Incluso podrías hacer un juego en plan así de apocalipsis zombie y todo eso, en el que no haya ningún puto enfrentamiento, en el que no tengas que enfrentarte. Que sea todo el rato, pues, una vida cotidiana de alguien huyendo de los zombies y una niña divirtiéndose, rollo como en Left Behind, ahí destrozando un coche a ladrillazos, o como lo del museo también, cosas así, está de puta madre. Nora, I'm not going down for her, man. Pero es que estúpidamente meten enfrentamientos cuando sobran. Sobran completamente los enfrentamientos en este juego. A ver, sobran tantos. Está bien los enfrentamientos de vez en cuando, pero tío, es que te machacan 4 putas horas seguidas con lo mismo. ¡Qué pesados! Están más pesados que yo criticándolo. Don't scream. Si me dan la elección de matarle, le voy a matar. Solo por el sufrimiento que me ha costado llegar hasta aquí, me la voy a cargar. Matarte. Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me. The sound will have every soldier come. Pues entonces a cuchillo limpio. Tell me where she went and I'll think about letting you go. We could have killed you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby? Por favor, que me deje el juego elegir si la quiero matar o no, que quiero matarla, por favor. I hear them every night. Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. Esta me la reviento. Le doy con la llave inglesa ahí. Nora, you can't escape this. Una camilla de mierda. Damn it.
La persecución está mola un huevo. Voy como un puto psicópata ahí a por ella. ¡Te reviento! ¡Ven aquí, negra de mierda! Ah, así que estás ahí. Sal, ratita, quiero verte la colita. ¡Abogado! Guau, guau, guau. Déjame que me la reviento. Por favor, déjame matarla a mí. Quiero reventarle. Me la cargo, chaval. Soy como el tío del Cabo del Miedo. ¡Abogada! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la coleta! Déjame cargármela. Las pelotas. Uso a ella ahí para protegerme. Tío, no puedo matarla. Es como una paja que no te la has acabado. Buah, me lo reviento. Me lo puto reviento, chaval. Ah, pues. Vale. Vale. Y me disparan a mí en vez de a los infectados, están tontos. Definitivamente están tontos. Ah, había otro ahí. Y como no, son todos chasqueadores. Todos los que matan de un solo golpe. ¡Bien! ¡Qué divertido! Es increíblemente divertido este juego. Alucinante. ¡Y me disparan a mí! ¡Es que son gilipollas! ¡Es que son gilipollas! ¡Me disparan a mí! ¡Hay que ser gilipollas! Venga, yo paso a enfrentarme, yo huyo y que me coman la polla. Me aprovecho de estas cosas del juego. Déjame matarla, por favor. Quiero matarla con mis propias manos.
Me la quiero reventar. Por lo hija de puta que ha sido. Va a haber aquí un super bimbo, vas a ver. Vas a ver. El super bimbo que se viene. Está infectada por las esporas. Será subnormal. Intentando huir, se ha condenado ella misma. Déjame matarla a mí. A mí. ¿Dónde está? Que seleccione el puto arma. Pero tío, no me ponga cinemática, déjame matarla a mí. Para una vez que te pido jugabilidad y me pone cinemática de mierda. Hacen las cosas al revés, Naughty Dog. Me la suda, subnormal. Soy la puta elegida. ¿Te enteras? Hombre, todos los luciérnagas eran negros. Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Pues le reviento. Me encanta el modo en el que está Ellie ahora mismo. Think about what he did. How many people are dead because of him? Last chance. Pues te reviento. Pero por favor, Naughty Dog, déjame matarla yo. Cinemática no, déjame matarla yo. Por favor, quiero matarla yo. Jugabilidad, no cinemática. Tío, pero Quick Time Event no. Quick Time Event no, tío. Esto es una paja a medio acabar. No, esto es una paja a medio acabar, tío. Yo quería hacerlo por mis propios métodos. No así. Luego lo dirá, no te preocupes que tarde o temprano lo van a decir, te lo prometo. Que eso sí que me lo sé. Vale, ya ha salido de cacería. Tiene la voz rotísima. Porque no es ese tipo de persona, Ellie. Pero es el tipo de persona que se está convirtiendo poco a poco. Está súper nerviosa. Madre mía, está ahí con los ojos súper abiertos y en plan está ahí asombrada. Está en shock por lo que acaba de hacer. No se cree lo que acaba de hacer. No se cree en la clase de persona que se está convirtiendo. Está reventadísima, ¿eh?
Ya verás, ya verás. I made her talk. Tiene miedo convertirse en un monstruo.